在所不知。 Sandra Radano es una actriz ítalo argentina, una de las grandes referencias de los musicales argentinos. Su debut fue en Drácula junto a Pepe Cibrián y luego le siguieron roles principales en Cats, Chicago y Cabaret. Como nadie es profeta en su tierra, su carrera artística la alternó entre Buenos Aires, Alemania y París. Llega esta noche a mi living un intérprete y exploradora del teatro musical. Llega Muy Muscari, un personaje excéntrico. Llega ella, Alejandra. Alejandra Radano. Seguime, Alejandra. Te sigo. Bienvenida, a Muy Muscari. Gracias. Vení y ponete cómoda. Miso. Este es mi living. Qué lindo. Voy a sacar el saco. ¿Cómo estás, Radano? Y acá estoy. ¿En qué momento de la vida te agarro? En la edad media. <laughs> ¿Cómo es la edad media? Es la edad media de la mujer. De... De la mujer que soy. ¿Y ¿Está bueno estar en la edad media? Sí, es, eh, está bueno. Sí, es todo como un momento de, de, de aceptación. Hoy justo estaba maquillándome y decía: Ay, mira, acá. Tienes una piel bárbara. Sí. ¿Te cuidas mucho? Sí, me cuido. Sí, ¿Qué? ¿Tipo cremas, cuido. esas cosas? Cremas, alimentación, hago ejercicio. ¿Cómo es tu alimentación? Eh, ahora estoy tratando de dejar la carne, pero yo tampoco soy fundamentalista. Eh, un equilibrio, pero sí, me preocupa mucho y me ocupo mucho porque tiene que ver con mi carrera, claro. sobre, sobre todo eso. Recién decías eh, sobre la mujer y pensaba: ¿qué tipo de mujer sos? ¿O qué tipo de mujer sentís que sos? Eh, siento que quise. Eh, a, a mí me gustó mucho una frase de una cantante muy antigua que se llamaba La, la, la Bella Otero, que uh -huh. fue una cupletista que nació en, en España y que vivió mucho tiempo en Francia y ella decía que ella había sido el sueño de sí misma eso y te soñaste de una manera y te estás pareciendo a ese sueño y hay tenés. algo que sí que tiene que ver con eso recién dijiste algo que me atrajo mucho que es como que tu alimentación eh, tiene que ver con tu carrera. Sí, con mi carrera y con mi carácter. Creo que la alimentación es súper importante para refinar el carácter. Es muy, interés, muy importante entender qué es la alimentación. La alimentación no tiene que ver con ser flaco, sino con refinarse como, como persona. Y eso me parece que son como conocimientos que están, pero que no están en la superficie. Lo digo en, en relación a todos, a todas las personas del planeta. ¿Cómo es el carácter de Alejandra Radano? ¿Sos difícil? Mm, más o menos, no, no soy difícil. No, no soy difícil. Me gusta me gusta la disciplina, me gusta el rigor. Son, esas son dos palabras que, que son muy importantes para mí. ¿A la hora de trabajar a o a la, la hora de vivir? A la hora de ¿Sos trabajar. rigurosa para tu existencia? Sí, a veces sí. O sea, tiendo a a, a, a veces sí, a extremarme en el orden y en el desorden. Mm. Eh, tengo ese... Ese problema. Pero um, eh, estoy. Eh, bueno, vuelvo, vuelvo como a la alimentación porque tiene que ver con el equilibrio. Es como una época que tiene que ver con, con la búsqueda del equilibrio. ¿Y cómo llevas el asunto del rigor y la disciplina con el teatro comercial? Eh, ¿Sentís que se puede unir? Y bueno, yo, digamos, cuando voy a trabajar a un lugar, soy. Soy siempre yo claro. y voy con, con, todo mi, con, con todo mi arsenal, digamos. ¿Cuál es tu arsenal? Que tiene que ver con con trabajar de determinada manera, con trabajar con determinada seriedad. O sea, creo que uno trabaja de la misma manera en cualquier lugar. Yo trabajo de la misma manera, en, no sé, en, en allá en las viejas épocas en un boliche gay o en el Teatro Nacional de Chaillot en Francia. Para mí no hay diferencia. La diferencia es el paisaje y el idioma. Punto. Mm mundo paisaje cómo es eso te gusta no ah, el mundo sí me encanta la curiosidad sí soy muy curiosa sí, curiosa sí. de qué sos de todo de todo de saber de aprender de estudiar del mundo, de lo que te propone el mundo, de la aventura humana. Sí, soy muy muy curiosa de los libros, de ¿Lees mucho? Sí, leo mucho. Sí, leo mucho. Tengo una super biblioteca. Este es un año que empecé como <laughs> o sea, hubo mucha eh, inversión en esa biblioteca y ahora es, es como que está, la estoy redescubriendo, porque una vez se acumula y después lo estudia, y saca y ve qué es lo que tiene. ¿En qué barrio vivís? Vivo en Constitución. ¿Y co acerca? Ah, Yo vivo en Santelmo. En Constitución total, a la, a la vuelta de po un poema de Raúl que le escribieron a Raúl Tuñón. ¿Cómo es un día en la vida de Radano? ¿Qué haces? Muy aburrido. ¿A qué hora te levantás? Bueno, me levanto muy temprano, me levanto a veces a las 7. Me gusta levantarme temprano. ¿Qué haces a las 7? Y me levanto, ordeno, eh, después voy a clase de yoga, después voy a clase de canto, después tengo clases de francés, eso durante la semana. ¿Todo a la mañana es eso? Eso es a la mañana, sí, sí, sí. Y después, eh, después bueno, los otros días voy al teatro. ¿Qué desayunas? Desayuno mate con yuyos y miel y fruta y a veces algunas tostadas con queso vegetal. Queso vegetal es lo más. ¿Cómo es el queso vegetal? Y se hace con semillas activadas. Es otra manera de, de suplantar la leche. ¿Vos te elegís la ropa? ¿Para qué? Para, para Sí, la sí, vida. sí. Para la ropa es para mí es súper importante. Sí, ya vi, porque está sí. muy particularmente luqueada. Sí, sí. Ya sí. te vi en varios lugares. Que se nota que tenés como un estilo tuyo muy personal. Sí. Pero hay alguien que te asesora, alguien que te ayuda, vos sos tu propia asesora. Mm, sí, yo estoy siempre observando los grandes diseñadores, las, me gustan mucho las revistas de diseño, digamos que eso es como que parte de mi formación y después se traduce en esto. Vos sabés que, muy muscari, es un poco una aventura. Una aventura iniciática a mezclar dos personas que en apariencia parece que no se parecen. Así que elegí otra actriz. Ya llegó. Vamos a verla. Actriz y mujer Polly Rubro inició sus primeros pasos en el teatro Under, hasta que Jorge Ginsburg la convocó para un éxito en la TV. Peor es nada, confiesa que no se aferra a las cosas materiales y que aún hoy conserva un auto de los 90 que compró cuando las cosas le empezaron a ir bien. Se suma esta noche a mi living una número uno del humor. Llega esta noche una luchadora incansable que no le teme la adversidad. Llega esta noche a Muy Muscari, ella, la actriz, la capo cómica, Ana, Ana Acosta. Seguime, Ana. Sí, dale. Bienvenida, Muy Muscari. Ay, muchísimas gracias. Está la gracias. señora Radano, Ana Acosta. Hola, Costa. ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Está muy Bernarda Alba de lujo las actrices. Ah, de... sí, <laughs> claro. Estamos muy de negro. ¿No? Chicas, ¿qué, ¿Qué quieren valor? tomar? Tengo. ¿Agua, gaseosa light o vino? Vino. ¿Vino? ¿Vos? Ay, agua. Agua. Me apuré mucho en decirlo aparte. <risa> <risa> vino. Ana, estábamos hablando hace un ratito con Alejandra y quería saber qué tipo de mujer sentís que sos vos. Eh, laburante. ¿Que eso define un, un, sí. un estilo de mujer? Sí. Bueno, laburante. Me considero una terrible luchadora y... Y que le pone garra a todo. Laburante en todo sentido, ¿no? Sí. No es laburante de laburar nada más. Quiero decir que en mi vida personal también soy como. Algo no se me da y la peleo. Este, por eso. Estaba pensando también recién, como que uno las ve desde afuera y. indefectiblemente ve dos tipos de actrices muy diferentes, ¿no? Ajá. Eh, y pensaba cuánto de esas actrices diferentes que ustedes son es elección o es una circunstancia, digo, eso es algo que les pasó, algo que eligieron, uh -huh. algo que les gusta o les gustaría modificar. Yo creo que uno va siempre digo que uno no es libre, que uno tiene uno es producto de, de, de muchas cosas, de una familia, de un paisaje y con uno, con eso uno hace esa, esta construcción que es ahora. Sí. Eh, yo estoy de acuerdo con, con eso que hice, con esta construcción. ¿Te gusta o sea, ese perfil? Sí, es, sí, me gusta ese perfil. A mí, con yo mística. Siempre, sí, qué sé yo, yo siempre digo que estoy más cerca de las artes plásticas, soy más cerca de un cuadro. <risa> <risa> sí, que de ser una actriz, digo, o sea, siempre me siento más cerca de eso. Pero bueno, y después también voy como descubriéndome y entendiéndome, o sea, estoy en ese momento, como te decía, de la Edad Media, en todos los sentidos. Con lo popular, digamos. Sí. ¿Tenés un conflicto, una tara o no? Mm. O, por ejemplo, te imaginarías en bailando, si te y, Pero no tengo nada para decir en bailando. Pero podrías bailar ¿Te porque bailas te haces bárbaro. De tema te tema, te lo sacan enseguida. Claro, pero no, 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 no porque no estoy de acuerdo. Ah. No estoy de acuerdo con, con la ideología de ese lugar. Claro. Entonces mm. ahí, ya entro en un, ahí sí entro en conflicto. Claro. De las cosas que yo pienso sobre las cosas. Mm. Mm -hmm. Ahí soy un poco taxativa. Pero ahora, no sé cómo voy a evolucionar. Claro. <laughs> Ana, esta mujer que sos, esta popularidad, esta actriz que sos, ¿es una circunstancia lo que te pasó? ¿Te gusta? No, primero, sobre todo, me gusta. Este, me gusta ser así. Creo que esto de que uno es arquitecto de su propio destino es eh, tiene mucho que ver sobre todo con la construcción de este personaje que es Ana ¿no? mm. eh, Yo desde que me casé, primero que nada, cuando ya estaba de novio, decía que tenía a mi novio de 13, 14, 15 años. Este, enseguida lo, lo, lo saqué a, a relucir. Sí. Obviamente era lógico que después, cuando dije que me iba a casar, estuvieran en mi casamiento. Sí. Este, no solamente el periodismo, sino cantidad de gente que se enteró y esa iglesia estaba atestada de gente divina. Yo entré con un... Mirá, entré en Mateo, a ver si me explico. O sea, el perfil... Bajo? La película claro. de la película. ¿Qué era? Sí. No, vale. y, y sí, estoy conforme con lo que se construyó o yo alimenté para que la gente eh, tuviera esa imagen mía. Y disfruto mucho que sea así, porque el trato es como muy cercano. Yo salgo, ponele de una, de una función, me pasaba ahora con menopausia, salía y, y la gente me abrazaba, ¿viste? No, no, no sienten como una distancia claro. conmigo. Radano, Acosta, ¿por qué actúan? Esa es una pregunta que yo me hago. <risa> <risa> Siempre, porque además, después, sí, te juro, porque después también otras como, no, no, no llega a ser angustia, digo, pero. Yo te escuchaba cuando decís que la gente venía y me abrazaba. El otro día también una señora vino y me dijo, yo te agradezco porque hoy fui muy feliz. Después qué de la función. Lindo, qué lindo yo ahí, viste, como que respiré porque digo, yo no, no, para mí la actuación no quiero que sea solamente como un ejercicio de mi ego. Quiero uh -huh. que haya algo, que haya otro paso, que haya algo más. Algo servicial. Uh -huh. Algo servicial. Exactamente, exactamente. ¿Actúas para encontrar eso? eso que ofrendar eso que sí, lograr o, o lo que me pasa a mí cuando yo voy a ver algo y que, que para, voy a ver alguna obra que para mí es una revelación y que me da una llave para algo personal mm. y digo qué bueno si eso pudiese llegar a pasar que no pasa siempre claro pero bueno actúo con ese con esa sensación de servicio Ana Costa por qué actúas para entretener mm. ¿Te gusta entretener? Sí, sí, sí. Eh, me gusta que la gente disfrute, aún siendo un, un dramón sí. la obra, creo que tiene que ver con el entretenimiento, con que la gente saque su cabeza de todos los problemas y por lo menos durante una hora, hora y media, disfrute algo eh, distinto de lo que le pasa comúnmente en la vida. Mm. Este, pero estoy segura que es por eso. Yo, más allá de, de, obviamente, de esta cosa que uno tiene seguramente, de subirse al escenario, de que la aplaudan y que todo esto, desde ya que eso está en mí también. Cuando uno piensa en una actriz cómica, no hay muchas. Uh -huh. Viste, están a costa y hay dos, tres más. Eh, una actriz completa del musical que pise fuerte, viste está radano y hay dos más. Uh -huh. No sé, digo, eso lo piensan ustedes en general, ese sello distintivo. ¿Lo buscaron o simplemente el humor fue un camino y el, el musical otro? Yo pienso que, bueno, que tuve la suerte de, de poder toparme, en o sea, como una conjunción de tiempo y obras, ¿no? De, 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 donde yo pude hacer determinada cantidad de obras, porque no hay tantos musicales que se hagan, uh -huh. y me tocó la suerte de hacer... Los musicales más lindos. Claro. Entonces, eso también es como una especie de bastión que, que lo, lo, lo enervó con mucho honor y con mucha responsabilidad, o sea, desde ese lugar. Y después, bueno, también yo lo busqué y batallé para eso, ¿no? Mm. Sobre todas las cosas que hice afuera con Alfredo Arias, que hizo. O sea, a mí me interesa mucho el teatro musical contemporáneo, pude hacer muchas creaciones. Mm. Así que, bueno, desde ese lugar, bueno. Sí, pero um, tampoco le doy tanta importancia no, en relación. La sí, no, sí, sí, porque <laughs> no lo. Te... No hay que cargarse. De y eso, no, porque no, no que uno, o sea, todos nos estamos como observando y, pero uno tiene que hacer lo que hablaba antes, Ana. Tiene que hacerse cargo de ser arquitecto de su destino. Hmm. Ana y el humor, la número uno. Eh, mm, no, no me hago cargo de eso para nada. Sí, reconozco que en cuanto a comedia que ande dando vueltas siempre aparece mi nombre y eso tiene que ver con esto que hablaba del principio de, de la laburanta. Tengo 40 obras de teatro, más de 40 obras de teatro. En una mina de 55 pirulos 40 obras de teatro es un número importante. Claro. Y creo que eso se hizo, o sea, si vos podés considerar que yo pueda ser, en el supuesto caso, una número uno dentro del humor, tiene que ver con la... la acumulación de experiencia. Uh, y, sí, claro. y sí, porque el, el productor dice, llamamos esta, es muy buena, eh", pero Ana ya está, Ana la sabe y, y creo que tiene que ver con eso. Siempre dije que esta, este género, el, el humor, siendo mujer es mucho más difícil, eh, que muchas eh, han abandonado el camino. ¿Está difícil ser mujer en el mundo del espectáculo, Radano? Es difícil. No, yo pienso también que el paradigma está cambiando y todos, es, o sea, uh -huh. es a nivel social, o sea, antes no había mujeres presidentas, o sea, yo creo que tiene que ver con eso, básicamente. Sí. Pero bueno, son muchos años de um, opresión, entonces hay que también, la mujer tiene que cambiar el paradigma interno para que también eso cambie. Seguro. Mm. Sí, sí. Step Son personalidades difíciles de sobrellevar Ana Costa sí, y, eh, y bueno, vos, vos, me, vos me padeciste un poco No, nada que ver, <laughs> no, es un encanto Soy... pero, digo, pero tenés una personalidad sí, fuerte Sí, sí, sí Y lo que no me gusta lo digo Claro y cuando veo que alguien no respeta lo que, lo que hace y que tiene la suerte de poder hacer lo que eligió me pone muy mal. claro. Este, y he tenido muchos enfrentamientos con, con personas, con actores este, por ese tema. no. Y... por el desamor a la profesión. sí. sí o el desgano o sí. el estar de vuelta ya. y yo no me lo permito eso para nada. Así que es mucho el respeto que le tengo. Y entonces a veces está el mote, Ana es jodida. Para el que me conoce y ya trabajó conmigo, no. estilo productores, algunos compañeros y demás, está. Pero este, yo sé que eso circula. Mm, la verdad no puedo modificarlo. Es algo que me pone muy mal pensar que hay tanta gente que trabaja de lo que no le gusta mm. y que se tiene que levantar a las 6 de la mañana e ir a hacer un trabajo de por ahí hasta de 10 horas. Y volver a su casa, yo no puedo entender ni las desprolijidades arriba del escenario, ni la falta de ganas, ni el cansancio, ni a veces hasta la enfermedad. No, Eso de de ninguna roba. manera. Es un error. De ninguna manera. De ninguna manera. ¿Sos jodida vos, no Yo soy recopada. Recopada, <laughs> <Ay, me encanta. risa> soy, re soy bárbara. Yo soy bárbara. Trabajando, o sea, no, no, a mí no el enfrentamiento no me gusta. O sea, yo soy un soldado raso, tabula rasa. Ajá. Ajá. Vas, trabajás en horario, haces todo. Más. Sabes el texto. 300%. Hay que trabajar así. Digo una cosa que de una persona que tenemos en común, que ¿Eh? es el señor Pepe Cibrián. Sí. Claro. La claro. una con vez Pepe. Dijo una cosa, y una vez se lo dije yo a mi plomero. <laughs> yo le dije, venga, venga, Hernán. ¿Ve la terraza? ¿Ve la terraza? Si usted fuera muerte, si usted fuera eh, médico, ese paciente se le murió, Hernán. ¿Entiende? Entonces, si uno trabajase de lo que uno hace como si fuera un cirujano Claro, no hay equivocación Hay que no hay... trabajar como un cirujano Sí, sí, sí Punto Estaba pensando, Radano, Anacosta y la maternidad ¿Cómo se llevan con ese asunto? ¿Qué les pasa con la maternidad? Yo como buena canceriana soy madraza eh, Queda insufrible. Tus hijas? Insufrible. Eh, 15 Steffi y 22 Talía. Y soy un poquito obsesiva. ¿Sos difícil como madre? Sí, yo me reconozco como difícil. ¿Por como qué? Madre. Porque estoy demasiado presente. Mm. Y hoy en día los chicos necesitan como. No sé, eh, ni siquiera es que me han criado así, eh, porque mi vieja siempre fue una mina. Más distante. Sí, no sé si distante, súper cariñosa y demás, pero por ejemplo, esta cosa que tengo yo obsesiva de saber dónde están a cada rato, es complicado. Mm. Este, ¿Y sabes a dónde están a cada rato? Eh, no sé dónde, pero sé que están vivas todavía, porque leo, <laughs> viste, última, última conexión, tal, cuando pasan cuatro o cinco horas de no última conexión y son cuatro o cinco ya horas, ya y llamo. Ya quieres saber dónde o están. Ya llamo, bueno, mensajito este qué te dormiste mm, no sé algo como para rompes sí sí para crear un diálogo claro eh, soy insufrible la verdad que sí pero bueno no sé me sale así ¿no? ¿Y está bueno ahora tener hijas grandes ya ser grande con hijas grandes sí está bueno eh, está bueno son muy compañeras mías las dos ¿Van al teatro todo? Sí, sí, sí. sí. Eh, Talía me acompaña a los ensayos. Estefanía, cuando hago temporada en Mar del Plata, es la, la que está pegada al lado mío, función tras función, viendo la obra. Ni siquiera es que está al lado, ¿no? Sí. Viene a ver la obra y después me comenta, mamá hiciste tal cosa, tal otra. Este... ¿Te dan devolución? De sí, sí, las dos. Bueno, no es que una loco. se va a dedicar a eso. Uh -huh. Una es Talía, es... después de tres años entró en el Yuna. Qué bueno. Y bueno, gracias a Dios está haciendo la carrera en el Yuna. La una ahora es, ¿viste? La una. La una. Y Steffi no, Steffi va a ser chef. Así que la de 15 ya lo tiene muy seguro. Radano, ¿la maternidad? Yo siempre digo que, si hubiera nacido en la Edad Media, me hubieran quemado. ¿Por, ¿Por qué? Por ser pelirroja. Y por no querer y por ser por no madre? haber querido ser madre. Yo nunca, ni de chiquita. Y siempre me decía, mamá, el reloj biológico te quedó ahí adentro. <laughs> pero no tenés contradicciones ni no, nada. Con no, eso. no, nunca. O sea, es, en un momento tuve como una contradicción en realidad, lo que, eh, porque miraba mucho para afuera, entonces a lo que, la, lo que yo tendría que haber hecho, ¿entendés? Yo tendría que haber o sea, formado una familia, todo eso. O sea, sentí eso. Eh, también lo sentí de la parte de la familia. Y dice, pero ¿cómo ¿No, no tenés hijos? O sea, <laughs> lo sentí. Y después me liberé. ¿Y el amor? Ana Costa y Radano con el amor, ¿cómo se llevan? Es un mundo que ocupa mucho espacio. El amor de la pareja, estás Sí, el amor, sí, los hombres. Porque si el no amor. te digo usted, yo soy una eterna enamorada. No, no, no. El amor con tu marido, por ejemplo, ¿cuánto hace que estás? Mil. mil. No, 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 mil. ¿Cuánto mil. hace? Y algo de cuarenta. ¿Y va bien? ¿Está bueno tanto tiempo? Con el mismo, ¿qué pasa? ¿Qué, a ver, ¿qué te puedo responder? Lo que sientas. Lo que siento es que, gracias a Dios, sí. Eh, yo tuve la suerte, el otro día hablaba con mi hija y yo le decía, bueno, lo que, me dice, bueno, pero papá siempre estuvo al lado tuyo. Le digo, sí. ¿Y, y, y vos no, no tuviste.? En, digo, no, no tuve, no. Tuve oportunidades. Parvas, gracias a Dios, cuando era jovencita, delgadita y medio conocidita en la tele, imagínate, propuestas tenés. Nunca necesité estar con otra persona. Ajá. Esa es la verdad. ¿Cómo persona es que el tú... amor 40 años con la misma persona? ¿Se modifica? ¿Es el mismo? Absolutamente. Hay renamoramiento, sí, 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 sí. sí, sí, hay etapas. Sí, sí, sí. Este, hay, hay etapas. Lo que pasa es que los dos crecimos juntos, claro. entonces fuimos descubriendo. Eh, juntos. Eh, él acompañó el sexo. mucho tu profesión también. Sí, muchísimo, muchísimo. Este, fuimos descubriendo todo, fu eh, fuimos aprendiendo porque él era un pichón en la cama, yo era una pichona y fuimos aprendiendo eh, cómo era nuestro amor. Claro. Este, y, y la verdad, si te tengo que ser sincera, tenemos muchos quilombos, pero muchos. Y Se discutimos, mucho? Y discutimos, sí. Y en los últimos años más. Eh, sobre todo en los últimos años donde él empezó con su espacio, que es el, el local, y yo seguí con lo mío. Entonces ahí incluso tenemos, tuvimos más discusiones trabajando por separado que cuando estábamos juntos. Mira qué loco. Mirá que, que loco ¿no? Este, porque bueno, se produjo como una, una cosa de, de independencia de los dos y que cada uno puja por por lo suyo, ¿no? Claro. Este, tuvimos, TV, tenemos muchas eh, discusiones y demás, pero es tanto el camino recorrido, es tanto que cuando yo por ahí, frente a una discusión, y viste que decís, bueno, ah, se vaya toda la mierda, no... y después pensás y decís, pero son tantos los otros momentos que por ahí frente a esta discusión, bueno, es habrá que, bajar la, que bajar la cabeza uno o el otro, ceder uno o el otro. Eh, y se arregla. Sí. Sí, sí. ¿Radano y el amor? Y yo, bueno, yo tuve muchas parejas, soy también una persona muy solitaria. ¿Quemada? ¿Quemada? ¿Quemada en no. la hoguera? Ah, quemada en la hoguera. Por todo esto también, por ¿eh? todo esto también. Me muchas quemaron, parejas. Me quemaron, claro, esto, por eso también me quemaron en la hoguera. Sí. <laughs> Tenía el pelo largo cuando me quemaron en la hoguera. Eh, y bueno, y también... Como que hay una especie de batalla entre lo que sería, lo, lo que para mí significa mi, 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 prof, mi profesión, ¿no? O sea, eso me ocupa mucho tiempo. ¿Tu Entonces, profesión es tu pareja principal? Y sí, mi profesión es mi pareja principal. Y después, ¿sí? y después el que viene se enamora se va acomodando tienes, claro, en el segundo y es, lugar. A veces es medio como complicado, porque sí, sí. la verdad que esa pasión que yo tengo sigue como intacta, ¿no? Lo Con que la a mí profesión. Me pasa, claro. Entonces hay que igualar eso. No sé, no lo sé si hay que igualarlo o hay que encontrar, hay que, no lo sé, no lo sé. Claro, pero además vos viajas mucho con tu profesión. Yo, yo también viajo. Estás afuera mucho tiempo, sí, eso es, se complica. Eso a veces es un poco complicado, sí para la otra persona, imagínate. claro, claro pero se te escucha como con lo de la maternidad, como bueno es así Es mucho conflicto eso para vos. <laughs> claro, no, bueno, no. Si se enamoran se enamoran y si no me sigo con mi profesión. Claro, yo pensaba cuando hablaba, yo le escuchaba a Ana decía no, pues, decías que eh, vos sos la jodida. Sí. Bueno, yo siempre fui la loca. Claro. <laughs> siempre fue ese, ese rol lo ocupé, lo ocupo, no, no sé si lo ocupo, pero lo ocupé, digamos. Y eso tiene que ver con eso, con, con la hoguera. ハハハ Pienso en el mundo en el que vivimos o en, a lo que nos dedicamos, el, el valor del dinero, ¿no? Eh, tienen una vida ostentosa, tienen una vida discreta. Eh, ¿Qué hacen con el dinero? Eh, ¿Cómo hacen cuando no trabajan de actrices? Uh -huh. Digo, ¿cómo se llevan con el mundo del dinero en esta profesión? Eh, a mí me gusta el dinero, pero para gastarlo. ¿En qué te lo gastás? En. Huevadas. No sé qué decirte. ¿Viajes? No, ojalá. Viajes, este. Recién, este año, nos fuimos 20 días y conocí Europa, conocí sí. a España. Este, así que pude conocer París, viste, a los 50 y largos y decir, bueno, no, no fue prioridad por claro. ahí, ¿no? Este, porque hoy en día vengamos que sacando en cuotas, viste, todas las facilidades que te dan, dentro de todo, podría haberlo hecho y no lo hice. Sí. Este, pero ponele, no sé, estoy caminando y veo una cosa que me gusta, puede ser desde un anillito a, no una sé, a una, una to bata de, 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 de salida de baño, viste, de, sí. de toalla, y digo, ay, eso, y ponele, en ese momento no me lo compro, pero vuelvo a los dos, tres días y voy y la compro. Eh, pero porque mm, me parece que la plata está para eso. no <laughs> Puedo cantar una estrofa. Sí, dale. Qué ironía con el vil metal. Sin dinero la vida es brutal. Pero si dinero tienes, el poder al fin tendrás. Esto es de Eisler, que es un compositor eh, alemán. La música, la música es de Eisler y no sé quién escribió las... Eh, sí, perdón, Bertolt Brecht, ah. canciones que escribieron. Y es de 1923. Uh -huh. ¿Qué haces con la plata? <coughs> ah. Y pensaba, yo pensaba que. Que ibas a, a zafar, zafar con eso. Pero no, no, no. Bueno, con la plata vivo. Vas a la peluquería. voy a la peluquería. ¿Cómo es una vida magnífica? Eh, viajo, hago regalos. me Sí, sí, eso para mí, a mí me encanta. El regalos eso. es lindo, Ay, qué lindo sí, sí, que Sí, me regala. encanta. Eh, y estudio. ¿Pensás mucho en la plata no? A mí me angustia la plata, mm. me angustia la, la, la sobrevivencia, si me pregunto, digo, ¿cómo voy a hacer?, ¿qué voy a hacer?, ¿cómo?, ¿qué voy a hacer? Eh? Porque digo, para uno, para, en, en esta carrera tiene que hacer un montón de cosas, o sea, cuanto más grande es, tenés que ir más a la cosmetóloga, a las clases, <laughs> claro. a, a, al médico, sí. o sea, se, se empieza como a ¿Te angustias cuando no trabajas? Cuando no te llaman... Bueno, estoy... Por suerte siempre es como que se van enganchando las cosas, pero tiene que ver con, con el trabajo de buscar trabajo. O sea, claro. siempre yo estoy tratando de entender, de generar, de generar de, de, y ver hacia dónde tengo que ir. Eh, me, me importa mucho eso. Entonces eso es una energía que produce cosas. Ana, ¿te angustias cuando no te llaman? ¿Te inventas trabajos? ¿Qué haces? No no, 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 no me angustio. Más allá de que las dos son porque, muy llamadas. Sí, pero por eso digo, no me angustio porque es como quejarse de llena, ¿viste? La verdad, sí. sinceramente. Eh, hay mucha gente que me dice, qué, qué loco que no estés en la televisión, que esto, que lo otro. Yo tuve la suerte de estar 10 años metida en no. televisión. Hay tanta gente que se dedica a esto y no ha pasado por la televisión, claro. talentosísima. Yo tuve la suerte de aparecer durante 10 años en, en programas de humor. Y después, bueno, viste cómo es la tele, ¿no? De repente te ama y de repente. Sí, se olvida. Se olvida. Y hablo de la tele, no hablo de la gente. ¿eh? Sí, no, hablo de sí, sí, la sí. tele. Para la gente seguir siendo Anacoste, te saludan, te abrazan. Exacto. Así que angustiarme, lo que se dice angustiarme porque no tengo trabajo, no. Eh, por esto no me angustio. Sí me, me pone mal por ahí estar una temporada de, no sé, un año sin laburo me pone mal a mí porque digo, ay, no, se están olvidando, como claro. no aparezco por la tele se están olvidando, pero no, no, nunca fue así, ¿eh? de angustiante, o sea quiero decir nunca, nunca, nunca lo viví eh, con angustia el hecho de no tener trabajo. Claro. Si no teníamos trabajo con Fabián salíamos a, a ganarnos el mango con el unipersonal, yo tengo dos unipersonales entonces rumbeamos con el unipersonal, así que sí, sí, la peleo, como digo siempre, la peleo. ¿Cómo se llevan con lo social de esta profesión? Van a los estrenos, van a las notas. Oh. La gente les, les invita por WhatsApp, responden, no responden. Sí, yo respondo, eh, voy, a, voy a estrenos, o sea, también elijo, elijo también algunas notas, pero no, no me causa demasiado conflicto, o sea, me parece bien también apoyar a los colegas. Eso me parece que, que está bien y voy cuando puedo, porque, claro. o también eso sí, poner como una especie de límite, de no, estoy ensayando o no, estoy, estoy que no puedo más, trabajé 29.000 horas, o sea, también tengo que recuperarme. O sea, digamos, ese sería como el punto para no ir a estrenos, o sea, para no mm. cumplir con esas situaciones social. ¿Nunca te incomodan las notas? No, porque... Nunca me tocó una situación de nota como. Jodida, claro. No, no, y si me llegase a tocar, o sea, digamos, yo creo que tengo claro que quiero decir y que no, así que, ¿y a qué, qué puedo es esto como lo del bailando? Yo hay lugares donde no tengo nada que decir, así claro. que va a ser imposible llegar. Así que, ¿qué sé yo? Ana Costa, ¿y lo social de este trabajo cómo lo llevas? En cuanto a notas, eh, soy terrible, soy pésima. ¿No te gusta? Me, me pongo muy nerviosa. Eh, después, si tengo la posibilidad de mirarme, después me veo y digo: ¿Pero por qué dije esto? ¿Por qué dije el otro? Este, ya el hecho de tener que maquillarme, arreglarme, ponerme, decir, y, y estaré bien, y pregunto a todo el mundo en mi casa antes de salir, pregunto cómo estoy, y después, si es en vivo, le digo, sacame una foto al, al televisor para verme cómo me. <laughs> Pero no de ahora, de toda la vida. Sí. Este, porque no me gusta verme a mí, Ana Costa, me encanta y soy cholula mía de las actuaciones. Claro. Yo por ahí sí me veo. Alguna que otra vez paso y veo rompeportones, y me engancho y digo, ¡ah, qué tal! Y me río y me divierto. Pero viéndome actuar, claro. viendo a Ana Costa no me divierte mucho. Entonces mm. lo padezco mucho, lo de las notas lo padezco terriblemente. Y sobre todo, hoy en día las notas se han este, politizado tanto, uh -huh. ¿se puede mm. decir esto? Sí. Hoy en día tenés que ser opinólogo de todo. Entonces te sientan, eh, hablas dos minutos del de, mm, chivo que venís a pasar, porque obviamente uno también está claro. en eso, pasa el chivo, y al rato te, estás te están preguntando, ¿y vos qué pensás de la grieta entre los actores? ¿Y vos qué pensás si los actores tienen que esto? Y, y, y te ponen un lugar tan incómodo. Claro. Este, yo estuve hace poco con uno, eh, en uno y dentro de todo salía irosa, pero porque... Mm, dije, no voy a decir nada más que esto. Claro. No me pregunten más porque voy a decir nada sí, más tenés que esto. Si que estar como un guardia. Y, sí, y por suerte, la conductora, que es una amiga divina, este, compañera incluso de trabajo, respetó eso y hasta ahí preguntaron. Pero viste, llega un momento donde tenés que opinar. Y, y yo no sé si tengo ganas de opinar, ni sé si la gente le interesa que yo opine de determinadas cosas. Claro. La gente disfruta conmigo por ahí riéndose, viéndome ver una obra. No sé si le sirve Ana Costa o opinóloga. Entonces lo padezco. Voy a las notas y voy ya tensa y digo, uy, ahora, ¿cuál es el problema? Eh, eh, ponerle, bueno, un, un problema entre dos actores, sí. ¿no? Date, seguro me van a preguntar sobre eso. Entonces voy pensando, bueno, ¿qué voy a contestar sobre si me pregunta la relación entre y entre? Claro. Y voy pensando en eso. Pensaba en el mundo de, de la vejez, ¿no? Como pasa el tiempo para todos? ¿Cómo llevan el paso del tiempo? Ustedes, mujeres, actrices, las dos, cada una de su lugar, de su estética. Eh, ¿Qué lugar ocupa para ustedes eso? ¿Es un tema en terapia? ¿No es un tema...? <laughs> No, para mí no es un tema. En terapia, y a mí me. Acá sí yo me pongo a observar otras situaciones y pienso en mujeres que me, que me encantan, por ejemplo. Uh, uh, hubo una editora de Vogue de Italia que se llamaba Anna Piaggi sí. que me encanta o sea ¿Sí? que ella hizo como una ¿Por qué especie, porque ella se convirtió en ella misma mm. ella no hizo de la vejez no camufló la, la vejez la puso adelante de ella mm. Iris Apfel también hizo lo mismo o sea a mí me parece que, que nosotros Vuelvo al concepto, no somos libres. Entonces vivimos en una sociedad que dice que tienen que pasar, tienen que suceder determinadas cosas. Hay un culto absurdo a la juventud. Entonces, bueno, somos víctimas de eso. Entonces, eh, y, y, y pasa, y, y con, la, con la, las actrices, con los actores, también está pasando eso. Y bueno. Cada uno que haga lo que quiera, que haga su body art de Botox, me parece perfecto. No lo entiendo, no lo entiendo. No te pero, operarías. No, yo no, pero también entiendo que haya gente que lo haga, que, claro. que experimente con esa batalla contra el tiempo con ella misma. Pero yo, sí, yo ya veo, digo, ay acá. Y a la vez digo, y bueno, sí, hay acá. Tengo 40, voy a cumplir 49 años, está bien. A mí lo que me asusta no es eso. A mí asusta? me asusta eh, la, no, la, la pérdida de la dignidad en cuanto a, a, a ser humano, de, de no poder, eh, qué sé yo, no sé, de, de, no sé, tener Alzheimer, qué sé mm. yo, ese tipo de cosas. Pero también eso es la aventura humana. Mm. Y, digamos, eso a mí me gustaría evolucionar mm. en una especie de sabiduría para entender esto. Pero bueno, ni el ni el yoga ni las religiones han podido paliar los tres grandes sufrimientos. No sé si voy a poder yo. Ana Costa, ¿No? ¿Ana? Sí, seguro. la vejez, el mundo de la vejez, ¿cómo te llevas con eso? No, con la imposibilidad de, me asusta la imposibilidad de esto que decía ella, es, es por lo único. Eh, la enfermedad. Claro. El, el no poder retener un texto. Claro. Eh, este... ¿Qué te pasa cuando trabajas con gente? Ponele. Eh, me pasa a mí a veces que, me, que, que la fragilidad de los actores grandes, ¿viste? Sí. Que les cuesta más retener un texto y eso me da como una ternura. Sí, yo trato en lo posible todo el tiempo de ejercitar la cabeza porque sé que es. <coughs> es como un escudo frente a determinadas enfermedades este tipo alzheimer por ejemplo claro entonces el otro día estaba haciendo cuentas y las estaba en vez de hacer con la computadora estaba sumando cuentas de cuatro o cinco cifras y estaba haciendo así las sumaba y entonces me miraba así, me dice: ¿Pero por qué no agarrar la, la, calculadora. la calculadora? Y digo: no, deja deja que mientras pueda funcionar esto, y me llevo dosis. Claro. Este, entonces me asusta la imposibilidad de eso, mm. el, el que no el no ser capaz, el en, en, en perder capacidad. ¿Y desde lo estético no te preocupa? Desde lo estético sí me preocupa, la verdad que sí. ¿Sí? Pero si supiera y pudiera y no me enfermara y no me desmayara, ni bien piso un quirófano como me pasa cuando, las dos veces que entré a un quirófano que fueron las dos cesáreas y, y me desmayé bueno este, creo que podría o sea si, si pudiera vencer eso me animaría pero para verme no. más linda pero no, no me animo a, no sé qué es no sé si es que no me animo o no quiero porque claro. hay veces que uno se ha arriesgado a ciertas cosas y los ha, le, ha, ha atravesado eso no ¿hay <laughs> asignaturas pendientes en tu vida? Y sí, yo quiero... Um, sí, ¿qué es eso? ¿Qué me hubiera gustado ser profesora de literatura, de historia del arte. O sea, quiero estudiar, quiero estudiar otros idiomas. Más quieres estudiar, ¿Sí, sí, 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 sí. ¿En qué horario quieres estudiar? Sí. No sé, me voy a otro día. Pero sí tengo después hay obras que quiero hacer. ¿Cuál? Mm, no obras de teatro musical, son obras para hacer en museos. O sea, mm. No sé si es para hacer en. En un teatro. En teatro, no, no, claro, son en, en otros lugares. Eso quiero. Eh, eh, proyectos en relación a determinados arquitectos. A mí me, me, me interesa la, la realización de proyectos eh, periféricos a lo que sería el teatro musical. Mm. Así que todo eso está en carpeta. Está pendiente. Está pendiente, pero está ahí. O sea, como que todo está siendo atendido en su medida. Ana Costa, asignaturas pendientes. Y ahora te diría que la dirección. Estudiaste. Sí, en el 2011 entré en el IUNA, una. Eh, hice la carrera en tiempo y forma y siempre digo que lo, le agradezco a mis cinco compañeras de 18 años en ese momento que me metieron tanta presión que hice la carrera en cinco años. Me falta la tesina, así que el que está viendo dice no está recibida. No, no estoy recibida. Me falta la tesina, pero sí hice la carrera en tiempo y forma. Es muy difícil el Yuna, muy difícil y, y muy exigente. Y, y tenía como asignatura pendiente estudiar dirección. Y ahora ejercitar la claro. dirección. Este, dirigir. O sea que se vienen a la costa directora. Eh, ya he dirigido seis personas que se en busca de un autor y una obra de Oscar Viale Catacumbias, dentro del marco del estudio, digamos. Sí. El, pero ahora me gustaría dirigir actores y, y ópera. Ah, bueno. Toda mi idea era hacer regí, mucho más difícil todavía, pero me encantaría. Les compré regalos. ¡Ay, qué lindo! Específicos para cada uno. A ver, A ver. no, sino más regalo de canje. No, no, Muy bien. no, no. no Personalizado. Personalizado porque estuve analizando Estudiaste. un poco. Claro, estudié un poco, A no ver. idiomas, no. sino personalidades. Está mundo redano, mundo A Está bien. A ver Perfecto. si van. A mí me parece que cada uno de estos regalos. Van con cada uno de ustedes. Este va con vos, para mí, ¿Ah, recontra sí? va. A ver, a ver. Vos me conocés, José. Sí. No por nada trabajamos en tres obras juntos. ¡Ah! ¿Va? Obviously. ¡Ay, mira! Obviously. Muy Ana Costa. Obviously. Y este va con ¡Ah! vos. A ver. Para mí, recontra me va con vos. encanta. Divino. Divino. A ver. Este va a ir con vos, para mí. ¡Ay, me encanta! ¡Ah! ¡Me encanta! ¡Ah, muy retro! ¡Uy, qué lindos que son! Bueno. Qué lindo. Me encanta. Tenemos ah. esto para que se lleven a sus casas para comer, brioche uh, doré. Ufa, se ufa. lo llevan. Y unos mm. vinos de Domingo Molina. Ah, bueno. Que, Muchísimas gracias, gracias. Domingo. Así bueno, se lo llevan. <laughs> ¿Este de Domingo? Sí. Voy a preparar un, okay. un okay. brindis. Dale. Pero me gustaría que mientras preparo el brindis me ayuden a pensar en algo. Decime. Porque yo hago muy muscari para la felicidad. Uh -huh. Hago cosas que me hacen felices. Me encantó uh -huh. la nota con ustedes. Me, me hicieron pensar un poco en la vida. Uh -huh. Pero me gustaría que me ayuden a pensar en la felicidad. ¿Qué tengo que hacer para ser cada día un poco más feliz, chicas? Porque se las ve muy felices a ustedes. Entonces, ¿por qué no me dan unos tips de felicidad? A ver, yo, yo lo que te diría es eh, que mires un poco alrededor, paz. Es lo que yo hago, ¿no? Cuando estoy un poco bajón, sí. ¿sí? miro alrededor y veo mis dos hijas hermosas, mi marido que me acompaña, mi viejo que todavía lo tengo. Eh, mi vieja, que seguro me iluminó desde el momento que se fue, porque no puedo tener más trabajo y mejor las cosas no me pueden venir desde que ella me está viendo desde arriba. Mm. Y, y, y eso, eso a mí ya de por sí, mirar un poco al, alrededor mío y ver que todo lo que me rodea está bien, está con salud, está disfrutando en el sentido de, bueno,. Cada uno tiene su trabajo, su estudio. Eso a mí me, me ¿Te ayuda genera la felicidad. Sí, sí. No sé. No, la fórmula de la felicidad es complicada. Está bueno. Radano, ¿qué hago para ser más feliz? Mm, y no sé, creo, lo digo a modo personal, aceptar lo que tengo, dejar ir lo que tenga que dejarse ir, eh, tener una mirada sobre, sobre el otro. Eh, no sé cómo es. La verdad que no, 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 es lo que creo que, que me la estoy tratando de, 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 de entender, ¿no? Sí. Porque creo que se trata también de entender y de aceptar determinadas cosas que, que no, no necesariamente pueden hacerlo a uno felices, pero también pelearse con las situaciones, no eso nos genera algo buen, sí, algo no. fluido, uh -huh. siquiera bueno o malo. La Gracias verdad. por venir a Gracias buscar. por invitarnos Gracias, de verdad, eh, la verdad. La pasamos me... muy bien. Y sí. mi admiración a la Igualmente. señora, la verdad, Gracias. sinceramente de todo ¿Tenimos? corazón.